cosas pasan en mi vida en este momento. Muy contento de sentir y percibir este bonito espacio para arrancar el año con ustedes, para hablar de propósitos, para hablar y para pensar en cómo construimos esos propósitos. Preguntaba Ángel hace un momento, ¿cuál es el propósito? Yo tengo varios, pero quisiera comentarles dos que me llaman poderosamente la atención en este momento. Uno, que tengo un objetivo muy claro del crecimiento del 15% de presencia de nuestra marca en el mercado de Centroamérica y Norteamérica, que ha sido ha venido creciendo importantemente, y tengo el propósito de sacar dos nuevos libros este año. Ya saqué uno el año pasado, ya este año tenemos dos ahí en capilla, listos para sacar, y eso quisiera lograr para poder seguir compartiendo con la gente lo que me gusta, permitirle a la gente utilizar mis herramientas. Así que, pues quiero dar la bienvenida muy especialmente a todos y todas en este momento de inicio de año. Y quiero arrancar, voy a compartir la pantalla. Como les comentaban, mi realidad es una realidad en la que uno, dos grandes mundos, el mundo de la improvisación teatral, porque me formo como actor y me dedico hace más de 29 años a la improvisación teatral, y el mundo de la psicología. Y esas dos cosas las uno en algo que se llama Impro para la Vida, esa metodología. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre algo que se llama los beneficios del storytelling y la narrativa personal. Y quiero que pienses qué vienes a buscar, qué vienes a indagar, qué te gustaría sacar hoy de esto que se llama los beneficios del storytelling y la narrativa personal. ¿Qué es lo que vienes a buscar hoy? Y por favor, ve escribiendo tu respuesta. ¿Qué te imaginas que puedes sacar hoy? ¿Qué quieres al finalizar de este proceso llevarte? ¿Con qué te gustaría llenar tu equipaje de este 2022 para iniciar? Y mientras van escribiendo ahí, ¿qué quieres sacar hoy? Le voy a pedir, Ángela, que si vas viendo, me vayas, si van, ya han empezado a escribir, me vayas surtiendo de algunas respuestas Respuesta. de lo que está buscando la gente. Claro ¿Ya que sí, por tiene? acá nos escriben que quieren conocimiento. Vienen a buscar conocimiento, un aporte al crecimiento personal y laboral. Nos compartimos. Ok. Bueno, interesante. ¿Qué más? ¿Qué más buscas? ¿Qué más vienes a buscar? ¿Qué cosas quieres hallar hoy aquí? Entonces, por favor, escríbenos ahí. Y quiero decirte por qué es tan importante hacer esta pregunta para mí. Porque, como siempre, empiezo mis ejercicios con esta pregunta, porque necesitamos hacernos corresponsables de los procesos de formación. Normalmente, cada proceso de formación al que nos hemos normalmente expuesto implica que tengamos una actitud en la cual asumimos que la persona que conduce, que la persona que está al frente, que la persona que está llevando el liderazgo de ese proceso es como el camino, la verdad y la luz. Y resulta que es tan importante el conocimiento y lo que plantea esa persona, lo que plantea ese proceso, como lo que tú vienes a buscar. Imagínate que en cada momento de tu proceso de formación, en cualquier momento y espacio de tu vida, te hubiesen preguntado, ¿qué vienes a buscar? Solo imagina qué pasaría si eso te lo hubieran preguntado en primaria, en bachillerato, si te lo preguntan ahora. Cuando empezamos procesos de formación, cuando empezamos a hacer pregrados o maestrías, ¿qué vienes a buscar? Eso que en este momento estás buscándole una respuesta es un punto fundamental, es un punto determinante, es un punto de mucha importancia porque hace la diferencia, porque nos hace corresponsables, porque lo que vienes a buscar más lo que la otra persona o el proceso
te va a dar es lo que se va a generar en una co-construcción y al final sabrás si lograste o no lo que buscabas. Podrás identificar si lo que buscabas estaba aquí, si lo lograste, si te satisface, si te hace falta, si te sorprende, si es más o si es menos. Eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claridad de qué queremos. Pocas veces en la vida arrancamos los procesos, cualquiera que sea, desde lo que buscamos, desde lo que queremos. Y hoy quiero invitarte a plantearte eso, ¿qué buscas? Y me encantó cuando Ángela nos hizo la pregunta de cuál es su propósito. Porque de los pocos momentos en el año que trabajamos propósitos y que nos enfocamos en los propósitos, son estos de final e inicio de año. Entonces, aplícalo para tu vida. Empieza a trabajarlo. ¿Algún otro comentario, Ángela, que quieras darme antes de dar el paso a lo siguiente? Ya te indico, Luis. La mayoría está diciendo que quiere pues, conocimiento y motivación. Quieren mejorar como persona, quieren crecer a nivel profesional, aplicar herramientas a nivel laboral. Eso es lo que nos, la mayoría está con conocimiento. Ok, perfecto. Me gusta eso porque el conocimiento no es solamente información, el conocimiento es construcción. Y de eso se trata esto. Hoy vamos a hablar de los beneficios del storytelling y la narrativa personal. Como les decía, yo genero una, en mi vida una metodología que combina la improvisación, la impro y la psicología y la denomino impro para la vida. Y desde ahí empiezo a trabajar algunos aspectos y en particular empiezo a trabajar el storytelling y la narrativa personal. Y quiero aquí preguntarte si vienes a buscar conocimiento, si alguna vez te has preguntado cómo dejar la huella correcta de quién eres en los demás. Si te has puesto a pensar cómo te están recordando los demás, cómo hablan de ti y qué dicen de ti cuando tú no estás. ¿Qué huella? ¿Qué perfume? ¿Qué sensación dejas? Y si eso que estás dejando en los demás corresponde a la manera como tú quieres que esa huella, que ese recuerdo quede en los demás. Porque el storytelling y la narrativa personal es la conjunción de técnica y propósito que te permite trabajar metódica y metodológicamente para lograr hacer coherente lo que pretendes dejar como huella con lo que dejas como huella, con esa marca, con ese sello personal. Todo el tiempo en la vida, todo el tiempo en nuestra cotidianidad, nos estamos mostrando, nos estamos contando, nos estamos narrando. Estamos mostrándonos a partir de lo que hacemos, dejando la huella de cómo somos. Y no nos preguntamos con frecuencia cómo queremos dejar esa huella. Pues hoy quiero que te preguntes y empieces a contestarte eso. No es una respuesta fácil de construir, pero sí es un reto importante y fundamental que puedes empezar hoy. A preguntarte, a cuestionarte cuál es esa huella que estás dejando y si la huella que estás dejando es la huella que quieres dejar. Y eso sucede a partir de la manera como construimos las relaciones. Y las relaciones se construyen fundamentalmente a partir de la comunicación. Y comunicarnos es contar, es narrar. Yo, como se dieron cuenta, me presentan y me continúo presentando y les narro pedazos de quién soy y de lo que hago
Y eso empieza a ser la esencia del storytelling. El storytelling es algo de lo que se ha venido hablando muchísimo en el último tiempo. El storytelling es el arte de contar historias. Pero ojo, que no es solamente contarlas, sino que al momento de contarlas, tener la posibilidad de movilizar emociones, generar reflexiones para transformar a las personas. Es decir, es lograr una experiencia a partir de lo que cuentas, cómo lo cuentas, de lo que intentas dejar y co-construir con el otro, independiente de la mediación que utilices, presencial, virtual, solo audio, a partir de un libro. Finalmente, el storytelling es la experiencia de contar esa historia y cómo lo haces. Ahora, eso es el storytelling. La narrativa personal es el arte de contar tu historia personal. Es decir, de cómo te narras a partir de lo que cuentas. Mi papá era médico y un tipo absolutamente dedicado a la formación de las personas. Ese era su mayor placer en la vida y un talento increíble para que la gente encontrara elementos que le permitieran crecer como personas y que se vieran reflejados en lo que hacían. Un tipo que permanentemente hacía que cada encuentro con él fuera una experiencia donde se enriquecía ese contacto. Y hoy puedo decirles que ese ser que marcó mi existencia porque contribuyó en mi generación biológica generó un impacto inmenso en mi vida que hoy me permite estar con ustedes años después de su muerte ratificando el amor profundo que él me regaló por darle a la gente los descubrimientos que logro en mi vida. Eso es historia y eso es contarte. Es tomar un episodio, es estructurarlo y es a través de él entregar quién eres como persona. Si te das cuenta, storytelling y narrativa personal es una fusión que desde mi metodología se ha intrincado de manera tal que estructurar sistemática y metodológicamente las historias, lo que fortalecen y permiten es la claridad de cómo te cuentas. Porque el enfoque del storytelling y la narrativa personal está sostenido en dos grandes aspectos. Uno es aprender estructuradamente cómo se debe contar de manera ordenada, de manera metódica y sistemática las historias, sin perder el hilo, sin perder el detalle, sin olvidar cuál es el objetivo que buscas. La claridad del mensaje que quieres dejar ahí. Eso es storytelling y la metodología que te enriquece a entender cómo se estructuran las historias, a ser consciente de cómo las cuentas, de cuál es el orden. Eso que te dicen planteamiento, nudo, conflicto y desenlace, a entenderlo, a vivenciarlo, a saber administrarlo para hacerlo eficaz, eficiente, impactante. Eso es el storytelling. Pero como la vida no se trata únicamente de un ejercicio de acciones, sino que en esas acciones nos mostramos y nos vemos, entonces hay un segundo aspecto y es la capacidad de identificar y fortalecer algo que es
innegable y constante, y es que tú eres una marca, yo soy una marca, él, ella, todos y cada uno de nosotros somos una marca personal, que a través de lo que contamos y de la manera como lo hacemos, esa marca se muestra, se manifiesta, se estructura, se acerca, se consume en esas historias. Y eso es la narrativa personal. Es decir, estas dos líneas, estos dos grandes aspectos se fusionan para convertirse en uno solo, en el cual tenemos las herramientas técnicas de cómo construir la historia, pero la conciencia, la claridad, la pasión, el objetivo de saber que estamos estructurando nuestra marca personal a partir de quienes somos en realidad. De un ejercicio honesto y consciente de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que entregamos a los demás. Y eso es este gran paso del storytelling y la narrativa personal. Quiero que aquí hagas otra pausa para preguntarte cómo cuentas tus historias y qué cuentas o qué habla de ti, qué dice de ti cada una de esas historias que cuentas. De esas historias que cuentas para conquistar, de esas historias que cuentas con tus amigos, de esos momentos en los que estás en una entrevista de trabajo y te preguntan cuál es tu mayor habilidad, cuál es tu mayor característica como persona, cómo te narras. Cuando te dicen, cuéntame una anécdota de tu vida donde me dejes ver cómo eres en realidad como persona, como trabajador. En esas cosas, quiero que pienses y te preguntes cómo lo estás haciendo. ¿De qué manera estás dando esa información? ¿Y cómo te estás dando en esa información? Ahora, el storytelling y la narrativa personal es la manera consciente de contar, de narrar quién eres. Pero ¿cuál es el objetivo de esa narración? Construir relaciones basadas en la credibilidad y la confianza. ¿Por qué? Porque recuerdan que les decía que el ejercicio de la vida se da a partir de la comunicación. Pues dentro de mi metodología, la perspectiva de la comunicación se denomina comunicación resolutiva, porque la comunicación tiene como máximo, como objetivo superior, resolver, acercar posiciones lejanas, dirimir conflictos, zanjar distancias. Pero para que uno pueda resolver las cosas, tienes que llegar a acuerdos. Y eso significa que tú necesitas creer y confiar. Entonces, imagínate lo que necesitas al momento de contar. Necesitas que te veas en lo que cuentas y que lo que cuentas muestre de ti elementos en los que me permitan interpretarte como una persona que genera confianza, pero que además puedo creer en ti. Por honestidad, por transparencia, por verdad. Eso es un punto fundamental y diferenciador de estos beneficios que te permite desarrollar el storytelling y la narrativa personal. También te permite dar a conocer tus capacidades mientras que comunicas tus ideas y conectas con la gente. Aquí hay tres cosas que son muy valiosas en el ejercicio de los beneficios del storytelling y la narrativa personal.
Uno, que al momento en el que estás narrando, estás dejando ver cuáles son tus capacidades, tus habilidades, por la manera como te relacionas con la gente, por la manera como te contactas con la gente, por la manera como te desempeñas en el espacio, cómo generas el contacto visual, cómo estructuras tu discurso. Pero además, en ese mismo ejercicio, estamos conociendo la posibilidad y capacidad de tus elaboraciones y cómo entregas esas ideas. Cómo tus conceptos, tus valores, tus principios, tus objetivos se ven organizadamente y estructuradamente en lo que planteas. Y tercero, permite que uno entienda, vea y sobre todo disfrute la capacidad que tengas de conectar con la gente. Mira que conectar con la gente es muy importante. Es fundamental. Porque necesitas ese vínculo. Porque hoy en día que tenemos la obligatoriedad, pero además la enorme ventaja, por ejemplo, de estar aquí, relacionados a través de esta mediación virtual, tenemos la obligatoriedad de estar conectando con la gente. Una de las cosas más bonitas que yo veía en las publicaciones que hice en mis redes, y no te comenté eso ni a Karen ni a Ángela, es que algunas personas comentaron y decían que estaban apuntadísimas para este evento porque les gustaba y me seguían. Y ya hoy en día son personas que no necesariamente he tenido la fortuna de encontrármelas personalmente, sino que tenemos ya un vínculo a través de una mediación virtual. Hoy en día estamos en una plataforma como Utel que te permite contar tu historia de formación, tus expectativas y tus deseos de estructurarte profesionalmente, de crecer profesionalmente a través de una plataforma como esta, generando una presentación de tus habilidades, de tus capacidades, haciendo una construcción y un intercambio de tus ideas y sobre todo conectando con la gente y generando comunidad, porque de eso es que se trata un ejercicio como el del storytelling y la narrativa personal. Además, la manera de trabajar y abordar el storytelling y la narrativa personal te genera un beneficio claro donde tú te conviertes en un referente para las personas. Y fíjate que cuando uno se convierte en un referente para las personas, estás entregándole a la gente la posibilidad de mostrarle en qué eres bueno, por qué eres bueno. Y vamos a ver de qué manera te puedes convertir en un referente para las personas a tu alrededor, para las personas en tus espacios laborales, para las personas en tus espacios de formación. Porque es importante que tengas conciencia de cómo te conviertes en referente a través de los beneficios que logras en el ejercicio del storytelling y la narrativa personal. Uno, porque motivas desde tu vida. Es decir, tu vida, tu historia, cuenta. Y cuenta porque es valiosa, pero cuenta porque también es historia, porque también es un cuento, porque también tiene anécdotas, porque también tiene elementos que hacen valiosa, significativa esa existencia. Y generas motivación desde esa experiencia y desde eso que eres. Porque hay que darle el valor, el sabor, el significado a cada una de esas pequeñas historias
a cada uno de esos fragmentos que forman parte de tu existencia. Dos, inspiras a través de tus experiencias. Es decir, cada cosa que haces y que eres capaz de convertir en una historia y narrarla, se convierten en capítulos inspiradores. Aquí donde tú me ves, yo soy profundamente tímido. Y es algo de lo que yo me siento altamente orgulloso de haber trabajado en mi vida, porque la gente no se imagina. Yo cuando planteo que soy tímido, que tengo en esencia y en estructura pocas habilidades sociales, la gente me dice, no, que va, no, pero si usted se para frente a la gente, habla, le fluye, es actor, escribe, narra, pues sí, nada de eso fue fácil, porque en realidad lo más cómodo para mí es cuando estoy solo, cuando no me suena el teléfono, cuando no me escriben, cuando no me miran, casi que cuando soy ermitaño, pensando y elaborando mis ideas y mis conceptos, ahí hay una profunda sensación de comodidad. Pero el mundo no es así. Lo que quería y lo que me he ido planteando en la vida no era compatible con esa manera. Entonces, implicó que identificara mis habilidades, mis capacidades, mi habilidad del lenguaje y empezar a trabajarlas y a elaborarlas y a entrenarlas y repasarlas una y otra vez, una y otra vez, a enfrentar mi miedo, mi pánico escénico, a enfrentar aquel día que por primera vez me paré en un escenario a hacer un brindis el Día de la Madre y en la copa me pusieron agua y levanté la copa mientras decía las 15 líneas de aquel brindis que había escrito para mí mi hermano, y que cuando dije salud y me acerqué la copa a meter el sorbo, ya no había ni una sola gota de líquido, porque durante todos los minutos que se convirtieron en una eternidad, había estado temblando y el líquido había sido derramado por todo mi brazo. Ese temor, ese miedo que sentí, lo enfrenté, lo viví, hasta llegar a momentos donde he estado frente a 15.000 personas. Si yo he sido capaz de enfrentar mis miedos y desarrollar mis habilidades y mis competencias, tú también puedes. Porque tu experiencia inspira, porque tu verdad es valiosa, porque seguramente has hecho cosas que significan mucho para ti, que bien narradas, que bien contadas, llevan a la gente a sentirse identificado para decir, yo también puedo. Para decir, yo también quiero. Para decir, yo también lo voy a lograr. Y estas dos cosas, lo que puedes motivar desde tu vida y lo que puedes inspirar a través de tus experiencias, son lo que se conoce como la autorreferenciación. Es decir, cómo utilizas tu contenido existencial, sin importar la edad que tengas. Pero cómo utilizas esa historia, esas anécdotas, esos momentos, para volverlos referentes para otros. Y ojo, que no son única y exclusivamente las historias tuyas, sino aquellas historias que también te han impactado, que también te han golpeado,
y que te han movilizado y que al movilizarte a ti se convierten en referencias para ti y si tú las refieres son tu autorreferenciación para movilizar a los demás. ¿Sí? Es esa manera de hacerte consciente de esos elementos que tienes en tu vida para ponerlos al servicio de lo que pretendes, de lo que buscas, de lo que quieres. Tres, porque empiezas a persuadir a partir de tus habilidades. No todos tenemos las mismas habilidades y no todos debemos buscar ser buenos y persuadir a los demás a partir de un estándar o de una manera de deber ser de las cosas, ¿no? ¿Quién no se ha sentido inspirado, por ejemplo, por un tipo como Michael Jordan, que con su capacidad deportiva, con su disciplina, o con un Cristiano Ronaldo? Que si tú te das cuenta, él narra su vida a partir de la disciplina y el rigor. A diferencia de un Messi que narra su vida a partir del talento, de la magia. Hay gente que cuenta su vida en palabras. Hay gente que cuenta su vida en la escritura. Hay gente que cuenta su vida a partir de la mezcla de esas alternativas. ¿Cómo cuentas y cómo persuades a los demás a partir de tus habilidades? El storytelling, la narrativa personal, te permite y te ayuda a encontrar e identificar esas habilidades y a ponerlas al servicio de ese juego de persuasión, de construcción de un discurso estructurado y direccionado, trabajado a partir de quién eres y de lo que tienes. Y finalmente, ¿cómo captas la atención con tus ideas? Es decir, ¿cómo te ejercitas para desarrollar la habilidad de estructurar conceptos? Para poder conectar con la gente. Pueden buscar en Got Talent España, hay un escritor que se ganó Got Talent hace algunos años, Got Talent España, y él, su primera participación, su audición, la hace narrando un poema en prosa, que tiene juego de palabras y matemática. Es una elaboración hermosa, porque es un contenido, una experiencia, su vida puesta en palabras. Lo que tú piensas, la manera como ves el mundo, es importante. La manera como puedes estructurar esas ideas es fundamental. Pero será determinante. Mira, importante, fundamental y determinante la manera como captes la atención con tus ideas. Y eso es cómo te vinculas con el otro. ¿Cómo logras interactuar? ¿Y cómo logras llegar a esa persona? Y cuando hablo de esa persona, es tu audiencia, es una o son miles, es tu pareja, es tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase.
No importa cuál es el auditorio, lo importante es tu relación, tu conciencia, tu vínculo con ese auditorio para captar la atención. Y estas dos tienen que ver en cómo estructuramos y nos mostramos en términos de habilidades. El ser hacia el hacer. Tu vida vale. Tu experiencia inspira. Lo que haces desde tus capacidades, persuade. Y la manera como captes la atención con tus elaboraciones conceptuales y racionales hará la diferencia. ¿Cómo eres consciente de esto? ¿Habías pensado alguna vez en estas cosas? ¿Habías pensado en el valor, en el significado de tu historia? ¿Habías pensado el poder que tiene tu experiencia, cada momento de tu vida y lo que puedes inspirar a otros con eso? Habías, en eso de la inspiración hay una frase que me gusta mucho, que forma parte de las cosas que yo he desarrollado a partir de la narrativa, y es: el ejemplo marca. ¿Sí? ¿Cuál es tu marca? Mira que la frase dice: el ejemplo marca, y se convierte después en una pregunta que dice: ¿cuál es tu marca? Si el ejemplo deja huellas y marca, la pregunta es: ¿eres consciente o cuál es el propósito de esa marca que dejas? ¿Sí? De eso se encarga este ejercicio del storytelling en la narrativa personal. Y estos son los beneficios que tiene el que te entrenes, el que trabajes, el saber contar las historias y el saberte contar a través de las historias. Y si alguien tiene alguna pregunta en este momento, que nos la formule y trabajamos. Le damos respuesta a esa pregunta, ¿te parece? Para hacer este corte, para preparar el Claro. corte de una. Entonces, si tienes alguna pregunta, haz una pregunta en este momento y rápidamente la contestamos y vamos al corte y luego regresamos en la segunda parte. Porque sí, vamos a revisar el chat. Entonces, las personas que están conectadas, si tienen alguna duda, alguna pregunta en este momento, hasta esta parte de la charla, pueden formularla aquí por el chat y pues vamos a estarla contestando. Luis va a estar contestándola. Yo había visto una hace un rato que nos decía cómo identificar que la persona sí estaba siendo honesta al transmitir el mensaje. Que de pronto pues hay mucha gente que como que ya no confían, que pues por tantas cosas que se han visto, entonces que le es difícil, que cómo esa persona Sí, podía identificar que realmente muy, estaba practicando. muy buena pregunta. Y le voy a contestar breve, pero profundo. Los seres humanos, y como por ser animales, tenemos unas capacidades básicas que nos permiten leernos. Todo el tiempo nos estamos leyendo. Lo que pasa es que se han generado máscaras y maquillajes a partir de lo social y de lo cultural. Entonces, por eso, una persona muy bien vestida, bien arreglada, que tú sientas que tiene poder adquisitivo, te va a generar confianza y vas a bajar la guardia y no vas a creer que te va a robar, y es una persona que fácilmente te puede estafar haciéndote en el banco un juego de el paquete chileno. Mira, un ejemplo ahí, claro. Ahora, el juego es agudizar conscientemente nuestras capacidades de lectura. ¿Por qué tú sientes, hay veces, que no le crees a alguien? Que eso que le decían a uno las mamás: ay, mijito, ese muchacho puede ser su amigo, pero hay algo que a mí no me convence. Eso que le llamamos el sexto sentido, ese conocimiento, esa intuición de las mamás, todos los tenemos. Y es producto de la capacidad que tenemos de leer al otro. Contacto visual, expresiones
faciales, microexpresiones faciales, gestualidad, ritmo, elaboraciones muy grandilocuentes que intentan mostrarte mucho conocimiento, pueden enmascarar en dónde está la bolita, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que te puedo decir de primera mano que debes agudizar para leer, para empezar a entender cómo se vincula uno con las otras personas para generar credibilidad y confianza. Y yo estaba viendo el chat y alguien preguntaba, hacían un par de preguntas que quiero rescatar. Una que dice, Irene Gaitán nos dice, ¿qué es lo más importante de hacer para dejar una buena huella en los otros, los que te rodean? Bueno, esa pregunta tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación, que es esta fusión de cómo nos honramos y qué es marca personal. Y por otro lado, Wendy nos pregunta, dice, ¿cómo se puede conocer la marca personal o cómo se identifica partiendo de lo ya mencionado? Estas dos preguntas tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, ojo, ya llegamos a un punto en el cual necesitamos hablar de cómo el storytelling, la narrativa personal, te beneficia en la construcción de la marca personal. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué beneficia? Porque la marca personal te permitirá dejar una huella positiva, importante y aportante en las personas a tu alrededor. Así como en el entorno, como en el contexto en el cual te desenvuelves. Lo cual va a fortalecer de manera muy, muy potente, muy poderosa, tu imagen y tus relaciones. Dicho esto, vamos a abordar los dos planteamientos que hacen en las preguntas. Uno, fundamental que entendamos que todos tenemos marca personal. Seas consciente o no, tienes marca personal. ¿Por qué? Porque la marca personal es la manera como las personas te perciben y como las personas te recuerdan. Eso que dicen que, ay, no, es súper querida. No, no, es una persona. No, tú le pides un favor y ella está ahí, te colabora. Eso son características de tu marca personal. Sea que lo quieras hacer, sea que ese sea tu propósito, o que de manera muy natural te fluye y eres así. Ahí estás dejando marca personal. Igual que cuando, por ejemplo, hay gente que, como dicen, se emberraca viendo el Chavo, ¿sí? Es decir, que es de mal genio, que definitivamente no se le puede decir nada porque se enrosca. Eso es marca personal. ¿Sí? Hay cosas que estás dejando en la huella, en el aroma, en la imagen que estás dejando en los demás. Y eso lo puedes hacer consciente, y cuando lo haces consciente, entonces debes trabajar el propósito. Y cuando tú trabajas conciencia y propósito, entonces estás siendo estructurado o por lo menos intencionado para contarte. ¿Qué es construcción? ¿Qué es la marca personal? La marca personal es lo que dejas de ti en el recuerdo de los demás, con o sin intención. La propuesta de un storytelling y la narrativa personal es el ejercicio consciente de entrenarte para obtener los mayores beneficios en esa huella positiva, importante y aportante que estás dejando en los demás.
que estás dejando en el contexto, que estás dejando intencionadamente para fortalecer tu imagen y tus relaciones. Tomar decisiones de formarse, de desarrollar habilidades verbales, de escritura, la manera como decides comportarte y la actitud con la que asumes tu trabajo, la actitud con la que asumes tus relaciones, forman parte de tu marca personal. Entonces, con respecto a cómo se hace marca personal, el primer punto es conciencia, es autoobservación. Identifica cómo eres. Mi papá me decía que yo tenía, cuando estaba niño y preadolescente, que yo tenía dos estados emocionales: berraco o a punto de emberracarme. Y miren que eso era lo que yo estaba dejando. Y en algún momento hago conciencia de eso y decido empezar a transformar. ¿Y dónde se ve esa transformación? En la manera como me voy contando y en la manera como me empieza a percibir la gente. Y en la manera como empiezo a estructurar las relaciones. Y en la manera como la gente empieza a creer y a confiar en mí. Porque si tú eres una persona mal geniada, si tú no eres una persona accesible, la gente se distancia. Y eso hace que tú no tengas una relación positiva, importante y tan importante para los demás, para tu contexto. Primer punto, ser consciente, observarse, entender cuáles son tus habilidades, cuáles son tus características. Hay veces creemos y nos damos, es decir, socioculturalmente nos damos muy duro, y hay veces no nos permitimos vernos con facilidad en términos de nuestras habilidades, y es más fácil reconocer cuáles son nuestros errores o cuáles son nuestras características negativas. Porque eso, haga el ejercicio. Piense en sus cinco más importantes cualidades. Quiero que en este momento piense en cuáles son sus características más espectaculares. Es decir, las cosas que hacen que usted sea un ser maravilloso. Las cinco cualidades, por favor. Y voy a, mientras yo estoy hablando, usted piense y enumérelas. Y diga, no sé, claramente, no. Y puede ser desde lo más concreto y obvio y físico hasta lo más elaborado. Entonces tú puedes decir, no, yo soy una persona súper linda. Es decir, físicamente soy linda. Soy de buen humor, buen conversador, leal. Lo que quieras, pero busca, tú, identifícalas. Mientras yo estaba hablando, muy posiblemente te costó trabajo identificarlas. Porque nuestra sociedad y nuestra cultura hace que pensar en reconocer nuestras habilidades, cualidades y capacidades casi que sea un acto reprochable de ego. Pero si yo te digo, ¿cuáles son tus cinco más grandes defectos? Esas cosas que necesitas quitarte encima porque es que, uy, no, son insoportables. Usted rápidamente dice, no, es mal geniado, desordenada. No, yo, si no tuviera la cabeza puesta, pegada, la perdería. Porque socioculturalmente tenemos una inclinación a señalar con mayor facilidad aquellas cosas no positivas. Entonces,
generar conciencia es reconocer aquellas cosas valiosas que tenemos, aquellas habilidades, aquellas características que hacen que tú seas particular. Porque desde ahí parte tu ejercicio de marca. En la manera como desarrollas esas habilidades, cómo te relacionas con el mundo y con las personas a partir de esas habilidades. Ahí empieza el ejercicio de marca. Y la manera como tú te cuentas desde esas habilidades, desde ese reconocimiento, es el ejercicio en el que te beneficia profundamente el storytelling y la narrativa. Ahora, ¿cómo te entrena la metodología Impro para la vida en storytelling y narrativa personal? Porque hasta aquí hemos hablado de la claridad de qué es el storytelling como una estructura, como un sistema organizado para desarrollar las pautas que te permiten narrar ordenadamente y de manera clara y direccionada las historias con sus mensajes. Y de otra parte, la narrativa personal y la claridad intencionada de cómo contarte a través de eso que narras. ¿Listo? Pero, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se entrena desde la metodología que he desarrollado durante todo este tiempo en mi vida? Uno, trabajo a partir de diferentes aspectos de tu vida, de entender cómo se involucran de manera interdependiente tus habilidades, tus rasgos de personalidad y cómo vives tus emociones y haces vivir emocionalmente a los demás. ¿A partir de qué? De hacer esa conciencia de la que hablamos, de acercarnos, de brindar elementos a partir de la psicología combinados con el entrenamiento de la improvisación para vernos, para observarnos, para percibirnos en un juego de equilibrio donde no necesariamente te das palo, pero tampoco eres autocomplaciente, sino que buscas lo más equilibrado para identificar con claridad, con mesura, esas habilidades, esas características que te hacen particular, que caracterizan tu personalidad, que le dan forma a eso que se puede llamar introvertido, extrovertido, a esas características de habilidades sociales o de carencia de las mismas, a esas emociones que te da el mundo, que te produce el relacionamiento con el mundo y con las personas, y las emociones que tú generas y produces en los demás. Entender que somos individuos, pero que somos interdependientes porque somos sociales. Ese cuento de que no, a mí sí no me importa ni cinco lo que digan, lo que opinen. Yo no vine a ser amigos. Eso no es tan real. Porque si tú quieres realmente construir un proceso exitoso en tu vida, y cuando hablo de exitoso no me refiero a la idea estereotipada de los millones, el gran puesto, no, sino a que el éxito es la satisfacción de lograr lo que tú te propones como objetivos. De manera clara, efectiva y productiva, si eso lo quieres lograr, necesitas clarificar conscientemente quién eres y tus habilidades. Perdón un segundo. Perdón, apagué el micrófono un segundito porque si no les tosía encima. Bueno, lo siguiente en este proceso de entrenamiento es reconocer esas capacidades y esas habilidades como fortalezas, ya que las tienes, ya que están ahí y que además te hacen único.
Este es un punto muy, muy valioso para mi proceso metodológico. Y es que yo trabajo a partir de lo que tenemos, no de lo que nos hace falta. Y les decía hace un rato en la primera parte, cuando les hablaba de mis carencias en cuanto a las habilidades sociales y mis habilidades para relacionarme con el mundo, yo no empecé a trabajarlas a partir de tener que hacer lo que no me gustaba, sino busqué aquello en lo que era bueno. Por ejemplo, el entrenamiento verbal que nos dio mi papá fue un entrenamiento muy bueno. Yo recuerdo un ejercicio espectacular que mi papá hacía. Tendría unos 5 años. Nosotros somos 4 hijos. Juan es 3 años mayor que yo, o sea, tendría 8. Yo tendría 5. Mi hermano tendría 2. Y todavía mi hermana no estaba. Y resulta que nos sentábamos en el comedor y mi papá ponía un vaso, lo ponía en la mesa, en el centro de la mesa, y nos decía: describan el objeto sin decir qué es ni para qué sirve. Es un ejercicio lingüístico muy elaborado. Yo tenía 5 años, pero era un reto describir un objeto cilíndrico, hecho de cristal, transparente, que en su configuración cilíndrica tiene un extremo tapado y un poco más angosto, y en la parte superior abierto y un poco más amplio. Sirve para contener líquidos. ¿Sí se dan cuenta? Y esa habilidad con el manejo verbal la empecé a trabajar y me permitió empezar a sentirme seguro para poder hablar. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía con palabras claras y con propósitos específicos. Entonces, empecé a trabajar desde eso, desde las capacidades, las habilidades, las fortalezas, desde lo que tenemos, que nos caracteriza y nos hace particulares, únicos. Ese es un segundo punto fundamental de la metodología y la manera como se entrena el storytelling y la narrativa personal desde Impro para la Vida. 3. Es fundamental, es determinante que identifiquemos, que clarifiquemos los objetivos, que tú tengas definidos los objetivos que movilizan tu crecimiento personal para el desarrollo profesional. Es decir, ¿qué quieres construir como ser para que se vea reflejado en lo que haces en tu hacer? De acuerdo con lo que eres, con tus necesidades y con ese propósito de cómo quieres ser recordado. No hay posibilidad real y sostenible de desarrollar contundentemente habilidades narrativas que se sostengan por credibilidad y confianza si no tienes unas búsquedas, si tú no defines objetivos. Y objetivos para ser mejor. Y cuando eres mejor, porque desde que eres mejor, puedes hacer mejor lo que te interesa hacer. Para buscar el cómo quieres ser recordado. Eso tiene un poder increíble. Porque la vida nos ha enseñado, y muy seguramente tú, como la mayoría de las personas, vive buscando sobrevivir, creyendo que estudiar, trabajar, tener familia, tener pareja,
tener hijos es lo que hay que hacer. No es lo que hay que hacer. Necesitas darle sentido. Porque cuando tú eliges una carrera, no estás eligiendo un conocimiento. Porque el conocimiento, hoy en día, la información está a un clic de distancia. Estás eligiendo una alternativa, una opción profesional. Y eso significa que estás definiendo cómo quieres manifestar quién eres en lo que haces. Es exactamente como ese juego que hicieron ahora en el intermedio. Veían que estaba una mujer, dos personas y había tres carreras. ¿Cómo conectar el juego de cómo conectar en ese laberinto una persona con una profesión? Es exactamente como funciona en la vida. Hay veces arrancamos muchos caminos que no nos llevan a ninguna parte. Pero si no hacemos una conciencia y una identificación de los objetivos, no sabremos cómo llegar a ellos. Y ese es el propósito. Clarifica cuáles son tus objetivos para el crecimiento personal, para que se vean reflejados en lo que haces profesionalmente. Y que eso responda a las necesidades que te has planteado para ser recordado de una manera particular. Eso es muy bello. De eso se trata la vida. Cuarto, nos dedicamos a trabajar para que desarrolles aprendizajes alrededor de estrategias, de herramientas que te faciliten, que te ayuden a manejar de manera adecuada las emociones, para que mejoren tu comunicación y de esa manera se puedan construir relaciones más sanas y productivas. Es decir, que cuando nos acercamos a trabajar las estructuras narrativas, cuando nos acercamos a entregarte herramientas para que puedas construir tus historias, para que identifiques qué buscas entregar en términos de mensajes, en términos de recuerdo, puedas gestionar tus emociones de la mejor manera, con la intención clara de ayudar a gestionar las emociones de los demás en un acto claro, consciente y direccionado de generar una comunicación que resuelve, que crea en esa resolución credibilidad y confianza, para que como resultado dé relaciones más sanas y productivas. Eso te va a funcionar y te va a beneficiar para liderar, para tener relaciones afectivas y emocionales con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, porque estás apropiándote de las herramientas para manifestarte en ellas en un ejercicio comunicacional. Y no usadas como tips. Es decir, ya sé que el orden es este, que el eje cronológico funciona de esta manera, que el eje lógico funciona de esta otra manera, que un ejercicio de estructura de validación aparece con el planteamiento de una hipótesis o una tesis que alrededor de tu narrativa vas a llevar a que la persona se identifique o no, comprobando que es válida o no. Sino que todos esos elementos que son aprendizajes estratégicos, que son herramientas prácticas, se adecúen a la manera como tú vives tus emociones. Construyes la comunicación y ejecutas una vinculación relacional que sea sana y productiva. El quinto es la construcción de un plan
que identifique pasos concretos y secuencias para alcanzar los objetivos planteados. Es decir, la identificación clara de un circuito de herramientas que trabajamos durante los procesos y las maneras como se entrenan, por ejemplo, en mentorías, cuando hago una mentoría o en un workshop, o cuando hago una conferencia específica sobre algo, pero en mentorías, en workshop, la gente tiene una vivencia que les permite al final tener claro cuál es el recorrido, la secuencia, la sistematización para alcanzar esos objetivos que se plantean. Y de esa manera se cumplen cuatro pasos metodológicos. Uno, conciencia. Dos, aceptación. En la conciencia, te ves a ti mismo y planteas qué buscas. Identificas qué tienes. En la aceptación, validas las habilidades que tienes con las que cuentas e identificas las que necesitas. Tres, decisión. Toma de decisión. La clarificación consciente de querer crecer como persona para que se vea reflejado en tu desarrollo profesional, en tu hacer. Y tres, la generación de un plan de acción que te lleve a cumplir y lograr los objetivos propuestos. Es así como funciona un entrenamiento de storytelling y narrativa personal. Ahora, el storytelling y la narrativa personal te ayuda a ver la extraordinaria persona que eres y cómo comunicarlo en tu ambiente laboral, pero también en tu ambiente personal. Porque en realidad el ejercicio comunicacional te lleva a mostrarte cómo eres en los diferentes roles, porque no somos uno en el trabajo, no somos uno en la casa, no somos uno con nuestra pareja, somos uno que nos manifestamos de maneras específicas en cada uno de esos. Pero hay que entender, asumir y vivir la extraordinaria persona que eres. Y vivir de manera fluida y cotidiana comunicándolo. Es así como se vive. Es así como debemos contarnos. La pasión con la que te moviliza lo que haces, para lo que eres bueno. Eso es lo que hay que contar. Eso es lo que te caracteriza, eso es lo que te defiende, eso es lo que te define. Por eso seguramente vas a ser contratado, por eso vas a ser elegido como pareja, por eso vas a dejar huella en tus hijos, en tus amigos. Y eso requiere que lo veas con la benevolencia de identificar y reconocer lo extraordinario, lo extraordinaria que eres. Ahora yo quisiera contarles un poco lo que ha sucedido con personas que han tenido entrenamientos conmigo. Y cuando hablo de entrenamientos, hablo de versiones como una mentoría. ¿Qué es una mentoría? Un espacio de entrenamiento personalizado, donde acompaño al participante a construir todos estos puntos de los que hemos hablado, paso a paso, para que pueda llegar a un punto en el cual tenga asimilado el conocimiento, entrenado y vivido con la experiencia y el plan de trabajo que le permita continuarlo. O a un grupo de personas que a partir de un workshop, que es un taller colectivo de grupos específicos de personas, de no más allá de 10 personas, se entrega un entrenamiento y ese entrenamiento
les permite hacer ese mismo juego de conciencia, aceptación, toma de decisión y generación de acciones. Y esas personas han planteado en algunos momentos sus beneficios. Y yo quiero comentarles cuatro que reúnen buena parte de esos comentarios que la gente con la que he tenido la fortuna de trabajar me ha planteado. Me ha planteado que el storytelling y la narrativa personal le ha servido para posicionar su marca como persona, para un negocio, para venderse, para una hoja de vida o para enamorar a una persona. Si ustedes se dan cuenta, aquí está resumido el cómo te vas mostrando y construyendo una imagen que busca ser coherente entre lo que quieres y lo que haces para que eso sea real en la manera como te cuentas. Otra cosa es que les ha servido para llevar su mensaje a los clientes de una manera impactante y relevante, de tal forma que esa información esté en la mente de las personas y tú seas su primera opción. Eso es algo súper bonito, porque es el juego de la seducción a partir de lo que cuentas. Yo creo que uno de las características más potentes que tiene la vida y que yo he identificado es que la vida se trata de seducir. Y no seducir única y exclusivamente con fines eróticos, sino seducir con la búsqueda de quedarte en la memoria, en el recuerdo bonito de la gente. Quiero compartir con ustedes que uno de los primeros momentos de este año con clientes fue un regalo súper lindo, y es que me llamó una empresa y me dice, una empresa bastante grande de bebidas gaseosas y aguas envasadas, y me dice, mira, queremos una cotización tuya para este evento con estas características. Y estás súper bien recomendado. Entonces yo pregunté, ¿por quién? Y me dijo, en este momento no tengo el nombre de la persona, pero estás súper bien recomendado. Hice el ejercicio, avanzamos, y hace unos días, la semana pasada, me reuní y estaba la persona presente. Me dio tanta alegría saber que era esa persona, porque ella, Margarita, fue la primera persona que me llevó cuando hice mi primera empresa. Trabajaba en aquel entonces ella en Belcorp. Y me llevó y me abrió un espacio porque creía en mí y le gustaba lo que yo le decía y me tenía en la memoria. Hicimos un proceso que duró 4 años de capacitación continua a sus 2,000 empleados, en todas las líneas y en todos los niveles. Y de eso hace 11 años y me la vuelvo a encontrar, porque sigo siendo de sus primeras opciones en la memoria. También me han hablado de que les ha funcionado para mejorar su comunicación y aprender a escuchar a las otras personas. Este punto es de los más importantes y valiosos que tiene la perspectiva del storytelling y la narrativa personal desde la metodología IMPE para la vida. Porque no se trata únicamente del ejercicio de contarse unidireccionalmente. Es decir, ¿yo qué tengo por decirte? Y necesito decírtelo a cualquier costo. No,
es escuchar qué tienes por decir. ¿Cómo me estás recibiendo? Ser sensible a eso. Y eso hará un balance en tu percepción. Y la cuarta es para encontrar dentro de ti muchas herramientas que, aunque son diferentes de las de los demás, puedes utilizar tanto para hacer procesos de storytelling como en otras áreas, incluso la corporativa. Es decir, todo lo que eres, cómo te cuentas y lo que quieres dejar, es útil en todos los aspectos y los roles de tu vida. Esa es la magia. Ese es el gran beneficio y los beneficios específicos de saberte contar estructuradamente y con la claridad de dejar una huella que fortalezca tu marca. Y quiero preguntarles y que rápidamente me empiecen a lo manden ahí por el chat. Si encontraste lo que venías a buscar, ¿recuerdas cómo empezamos? Que te pregunté, ¿qué vienes a buscar? ¿Lo encontraste? ¿Encontraste algo distinto? ¿Te llenó? ¿Te satisfizo lo que encontraste? ¿Te sorprendió? ¿Fue más? Cuéntame, escribe ahí qué venías a buscar y si lo lograste, si lo encontraste. Ángela, si alguien nos escribe ahí, cuéntame si alguien nos va diciendo si encontró lo que venía a buscar. Bueno, en este momento las personas se están solicitando, quieren la grabación de la charla para poderla ver y poder tomar apuntes de lo que se les pasó. Giovanni nos dice, me encantó, excelente, estuve súper atento y logré creer, permíteme, es que están escribiendo y me hicieron perder el mensaje. Ay Dios, por acá Lady, ha sido muy satisfactorio el aprendizaje adquirido. Dice, realmente encontré lo que necesitaba, dice Cristina. Realmente, bueno, encontré lo que necesitaba, realmente encontré lo que esperaba, me voy con un pensamiento diferente, nos están escribiendo, ya empezaron a escribir y no me deja leer. Bueno. Entendí lo que esperaba, dicen que tu charla da mucha seguridad, que muy productiva y motivadora la charla, excelente, maravillosa reflexión. Qué bonito. Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por el espacio, por permitirme compartir con la gente.